Padre amado, bendecimos tu palabra, palabra, verdad. Tu evangelio es tu poder. Aleluya. Amén. Nuestro Señor Jesús siempre está enseñando. Él le enseñó a su discípulo y él continúa enseñándonos a nosotros a través de su Espíritu Santo y su santa palabra. Amén. Gloria al Señor. Recibamos su palabra. Abracemos su palabra. Recibamos su verdad. Dejémonos enseñar. Dejémonos. Instruir de la palabra de Dios. Vamos a Marcos al capítulo 11. Amén. Vamos a empezar en el versículo 22. Esta historia en particular sucedió cuando Jesús primero iba para Jerusalén, que maldició la higuera, y después, cuando volvió, los volvió de Jerusalén, los discípulos pudieron ver el resultado. De lo que Jesús declaró. Entonces vamos, Marcos capítulo 11, comenzamos en el versículo 20. Amén. Gloria al Señor. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Recuerden, les dije que esta historia fue de cuando Jesús iba pasando y vio la higuera que estaba llena de hojas, pero no tenía fruto. Jesús la maldijo, yendo para Jerusalén. Y al regresar, pues encontraron el resultado, la higuera estaba seca. Pueden leer toda la historia en su momento de estudio y meditación de la palabra de Dios. Amén. Entonces, vemos, empecemos de nuevo el versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo tené fe en Dios Aleluya Aquí Jesús le, le va a dar a los discípulos una lección de fe Amén le dice tené fe en Dios En el diccionario Strong's la palabra fe es, eh, se define con la palabra pistis que es p i s t i s pistis que es convicción Confianza o confidencia, creer. Amén. Jesús está hablando de una fe divina. Fe que sale del corazón, que las poseen las personas que pertenecen al reino de Dios. Amén. Confianza interior, confianza del corazón. Aleluya. Esta fe, esta confianza, como lo dije antes, solo la poseen. Las personas que pertenecen al reino de Dios. Esa confianza interior del corazón. En el siguiente versículo. Para que no haya duda. Está hablando de la fe que se origina en el corazón. Amén. Él lo deja saber en el siguiente versículo. Que vamos a ver más adelante. Que es el versículo 23. Vamos a verlo más adelante. Amén. Aleluya. De esa confianza. De esa fe del corazón. Que no haya duda. En el corazón. Como dijo el Señor, es tener fe en Dios, es confiar en Él y creer todo lo que Él dice. Ahora podemos pasar al versículo 23, aquí en Marcos, capítulo 11, versículo 23. Gloria a Dios. Porque es cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte, Quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué importancia, a mí la importancia la palabra y no dudare en su corazón. Amén. Donde emana la verdadera fe del corazón. Amén. Podemos ver bien claro, no dudare en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Fe divina. Se origina en el corazón. Amén. Esa fe. Fe que pertenece a los hijos del reino. Amén. ¿Listo para mover alguna montaña? Montañas son problemas, obstáculos, que a veces se parecen imposibles pero con Dios sabemos que todo es posible por eso Jesús les contestó a los discípulos ten fe en Dios amén porque con Dios todo es posible amén si tenemos fe en Dios si creemos en Dios podemos declarar podemos decretar algo de acuerdo a la voluntad de Dios y tenemos esa seguridad que sucederá de la manera que nosotros dijimos por eso si lo cree Amén, nos dice el versículo 23. Si creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Gloria a Dios. Mm -hmm. Aleluya. Pasemos al versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. ¿Dónde tienes que creer? La respuesta. En el corazón. Ahí donde tiene que creer. En el corazón. Y lo que pides orando, si crees, lo recibirás. Amén. Ha estado pidiendo con fe a nuestro Padre Celestial. Ha estado declarando con fe. Cree en la palabra de Dios. Cree en las promesas de Dios. Amén. En tu corazón no hay duda. Aleluya. Declara en fe. Ora en fe. Cree. Amén. Miremos otro ejemplo donde Jesús habla de la montaña o usa la montaña cuando él estaba enseñando a su discípulo sobre fe. Amén. Para esto vamos a ir a Mateo 17. Gloria a Dios. Y nos dice la palabra de Dios en Mateo 17. Aleluya. Vamos a comenzar en el versículo 14. Esto sucedió después que Jesús bajó del monte de la transfiguración. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús bajó del monte de la transfiguración y se encontró con esta situación. Mateo 17, versículo 14. Aleluya. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Hablando de Jesús, está hablando de Jesús, se arrodilló delante de Jesús este hombre, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Que este hombre con un hijo que tiene problema, tiene problema mental porque aquí dice lunático. Pero vamos a ver más adelante eh, por qué este joven, qué es lo que verdaderamente está afectando a este joven. Pero este padre trae a su hijo ante los discípulos. ¿Por qué este padre trajo su hijo a los discípulos de Jesús? ¿Por qué? En vez de llevarlo ante los doctores. Porque de pronto este hombre había escuchado que Jesús y sus discípulos están sanando todas clases de enfermedades. Amén. Entonces este hombre los trajo, su hijo, a los discípulos. Pero mire lo que sucede. Lo que dice aquí en versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Este padre desesperado con su hijo enfermo. Y él, al escuchar esa noticia, oh, Jesús sana a sus discípulos, sana, voy a llevarlo allá. Y él lo llevó y no pasó nada. Entonces Jesús. Le respondió a este padre, respondiendo Jesús dijo, oh generación increíble y perversa, esto para que todo escuchara ¿Hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo o es de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, aquí vemos la verdadera causa, porque este joven, ¿cuál es lo que hacía sufrir a este joven? Era un demonio, porque aquí nos dice claramente y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. Jesús nos lo da a ordenar a nosotros de que echemos afuera demonio. Amén. Aleluya. ¿Tú tienes fe para hacer eso? Pues lo está enseñando a Jesús que ejercitemos nuestra fe, esa fe en Él y la autoridad que Él nos ha dado. Amén. Aleluya. Versículo 19. Nos dice la palabra de Dios. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera a ese demonio? Está hablando del demonio, ¿por qué no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diré a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada. O será imposible. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Jesús les dijo directamente cuál era el problema. ¿Cuál fue el problema de los discípulos? ¿Por qué no pudieron echar fuera ese demonio? Y dice, poca fe. Claramente les dijo, tienen un problema ustedes. Y el problema, tienen duda. Hay incredulidad en ustedes. Amén. Eso sucedió, no sé qué los hizo a los discípulos en este momento, en este caso, a dudar, a tener incredulidad, si ya ellos habían echado fuera demonios antes. Y Jesús le dijo: ¿Cuál es la causa? De que, ¿por qué el demonio no había salido del muchacho? Había incredulidad en los discípulos. ¿Okay? Ni ellos sabían por qué no se había ido afuera, no habían podido sacar el demonio. Pero Jesús sí sabía dio esa incredulidad. ¿eh? En el siguiente versículo, Jesús les dice cómo ese problema de incredulidad salía de ellos. ¿sabes? El problema de incredulidad. No el demonio, el problema de incredulidad. Porque muchos piensan, del versículo 21 está hablando del demonio, no está hablando de la incredulidad de los discípulos. leamos el versículo 21. Pero este género. No sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El género es esa clase de incredulidad que tenían ellos. Sale con oración y ayuno. Ese era el verdadero problema, incredulidad. Oración y ayuno. Y nuestro Señor Jesús, porque Él estaba enseñando de fe, le estaba dando instrucciones a sus discípulos. Oración y ayuno le ayuda a que salga fuera de ustedes. O de su corazón. La incredulidad y la duda. Y su fe se fortalezca. Y su fe crezca. Amén. Porque el problema aquí no era el demonio. El problema fue la incredulidad. La falta de fe. En este caso de los discípulos. Porque la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús fue. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Pues Jesús le respondió. Por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuviere fe como un grano de mostaza diré a este monte pásate aquí y allá y se pasará y nada no, será imposible. Mire con atención, escuche. Él no habló más del demonio. Dios directamente. Él se dirigió a la causa de ese problema de los discípulos. Era poca fe y le dio también la respuesta. Pero este no sale sino con oración y ayuno, amén aleluya, amén necesitaban sacar afuera de ellos la incredulidad, debían de llenarse de fe y en la oración y el ayuno le iba a ayudar, como la oración y el ayuno te, puede, te ayuda a ti y a mí para que nuestra fe se fortalezca nuestro ayuno y nuestra fe nos mueve a Dios amén, en nuestro ayuno y oración nos ayuda a nosotros, amén no es para mover a Dios es para nuestro beneficio. Amén. Dios ya declaró lo que declaró. Amén. Dios es Dios. Amén. A Dios solo lo mueve en la fe. Amén. El ayuno y la oración es para nosotros. Amén. Para fortalecernos en fe. Para que nuestra fe crezca como Dios Judas, Para que nosotros nos ayudemos en nuestra más santísima fe. Como oramos en el Espíritu Santo. Amén. Entonces tú le añadas a tu oración oración en el Espíritu, le añade ayuno y te ayuda a que tu fe crezca. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pasemos a Juan 14. Nuestro Señor Jesús sigue enseñando. Recuerde, Él no está dando lesión de fe así como le daba siempre lesión de fe a sus discípulos. Él nos sigue enseñando a nosotros el que tenga oído que oiga lo que dice el Espíritu. Amén. Ponemos atención que nuestro Padre Celestial nos enseña a través de su Santo Espíritu, a través de su Santa Palabra. Amén. Miremos en Juan 14, el versículo 12, dice la palabra de Dios: De cierto, de cierto, digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aleluya. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces miremos: ¿de qué obra estaba? hablando nuestro señor Jesús. Pues los discípulos de Jesús y vi leemos la palabra de Dios, ¿cuáles fueron las obras que Jesús hizo cuando estuvo caminando aquí en la tierra? Hizo milagros, hizo prodigios, hizo sanaciones. Amén. Eso hizo nuestro señor Jesús y nos está diciendo a nosotros, el a su discípulo y nos dice a nosotros. Amén. De cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Amén. Gloria a Dios. Muchos discuten que apenas está hablando de salvación porque vamos a alcanzar más personas que Jesús. Dicen, pero es verdad, eso es verdad. Pero también es verdad que Él está hablando de sanación. Está hablando de, de señales y prodigios. Nosotros sus discípulos. Nosotros somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Y nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su poder, nos ha dado su autoridad. Amén, aleluya. Para que continuemos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra con señales y prodigios. No solo predicar el Evangelio, pero con poder como dijo Pablo. Que el evangelio que yo predicaba no solo era en palabra, pero era en poder. Y nosotros tenemos que hacer igual. Predicar el evangelio, el evangelio, el verdadero evangelio de Dios, la palabra de Dios inadulterada, es el poder de Dios. Amén. Para salvar. salvar salvación es soso, completo. Ahí va incluido sanación, va incluido todo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, que no nos quede ninguna duda, hermano. Que lo que estaba hablando nuestro Señor Jesús era. De ir y llevar sanación también. Amén. Aleluya. Cuando nosotros declaramos sanación en el nombre de Jesús con fe, el Espíritu Santo de Dios se mueve porque Él es el poder de Dios. Amén. Cuando el Evangelio es predicado, se está predicando que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y cuando la palabra de Dios habla de salvación, eso significa soso, completo. Amén. Aleluya. Ahí está incluido tu sanación. Gloria a Dios. Sigamos en Juan, aquí en Juan 14, pero vayamos atrás al versículo 10 y 11, para que no nos quede ninguna duda de lo que está hablando nuestro Señor Jesús. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, aleluya. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Aleluya, gloria al Señor. Ahí nos está diciendo, ¿vieron las obras que yo estoy haciendo? Esas obras es el Padre mío que las hace. Yo declaro en fe y el Padre entra en acción. El Padre hace la obra. El Padre trabaja. El Padre sana. Aleluya, gloria al Señor. Si tú vas en el nombre del Señor, en fe, Él hace la obra. Como dice nuestro Señor Jesús aquí en su palabra. El versículo 11 nos dice. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Recuerden que Jesús todavía no había ido a la cruz en este momento cuando él estaba hablando esta palabra. Entonces, las obras que estaba hablando nuestro Señor Jesús era esos milagros que él estaba haciendo. Como dijo Jesús, el Padre está haciendo la obra a través de mí. Y el Padre sigue haciendo la obra a través de nosotros. Amén. Por eso nos ha dado su Santo Espíritu. Hermanos, cuando nosotros movemos en fe, declaramos en fe, el Padre se mueve a través de nosotros, a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Aleluya. Llámelo como quiera, llámelo unción, como usted quiera llamarlo. Pero es el Padre en usted, a través del Santo Espíritu moviéndose, cuando usted... Declara en fe, cuando usted va impone pone las manos en fe, cuando predica la palabra de Dios en fe, la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor en fe. Aleluya. La palabra de Dios inadulterada. Amén. Aleluya. El verdadero Evangelio. Gloria a Dios. Sigamos en Romanos 10. Bien, sigamos aprendiendo. La lección de fe. Aleluya. Debemos instruir por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Nuestro Señor Jesús está hablando de fe, está enseñando de fe. Y es otra manera como la fe llega, viene, la fe se establece. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, no solamente cuando vamos y predicamos la palabra de Dios, las personas creen y reciben salvación, pero también nosotros como creyentes, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13. Está hablando de fe. Amén. Estamos hablando de fe, nuestro Señor está hablando de fe, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice la palabra de Dios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, escuche, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aleluya, declaramos cuando creemos la palabra de Dios vamos y declaramos la palabra. Cuando creemos que el Señor sana, que el Señor libera, que el Señor salva, vamos y declaramos esa verdad. Amén. Aleluya, ¿por qué? Porque creemos, como dice la palabra de Dios. Amén, y tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios. Amén. Si tú crees la palabra de Dios y está establecida en tu corazón, tú vas y la declara en fe. Y verás que el Señor hará a través de ti y en ti cosas maravillosas. Amén. Porque nuestro Señor Jesús ya lo dijo. Si cree, amén. Si cree, amén. Mayores cosas hará. Aleluya. Gloria al Señor. Recuerde, el, nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, pero nosotros estamos aquí. Nosotros somos su representante. Amén. Nosotros somos los embajadores del Señor. Él nos ha dado, nos ha encomendado su Evangelio. El Evangelio que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado es el Evangelio de poder. Amén. Aleluya. Gloria a Dios no en mera palabra, pero en poder, en demostración del Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. No los conformemos con algo menos de lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Es hora que el, el cuerpo de Cristo se levante en fe y creamos de verdad la palabra de Dios. Y creamos que lo que dio el Señor es verdad y que Él se manifestará a través de nuestra vida si vamos en fe. Aleluya. Y habrá sanación. Aleluya. Gloria a Dios. No solo palabra. Como dijo el apóstol Pablo, que el evangelio que yo predicar no era nomás en palabra, pero en poder. Aleluya. Y de eso espera el Señor de nosotros también. No solo palabra, pero también poder. Y no diga a osto, no es para los evangelistas, los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, para todos los que creen, todos los creyentes, todos los que pertenecen al reino de Dios, a los hijos y hijas de Dios. Amén. Todos los que han nacido de nuevo, este se le ha encomendado este evangelio, ya se le ha enviado a cada uno de nosotros. Así, tú creas que no tengas el llamado, pero sí tienes un llamado de ir a testificar en el Señor de Jesús. Aleluya. Tú tienes el poder de Dios. Tú has sido encomendado. ¿Por qué? Porque tú perteneces al reino. Amén. Y tenemos que enforzar esa victoria de Cristo aquí en la tierra. Aleluya. Y, y esa autoridad se le ha dado a ti y a mí como creyentes Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pasemos a otro versículo, a Mateo 12. Mateo 12, versículo 34. Hacemos la segunda parte de este verso que dice, Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde viene la fe? Del corazón, ¿cierto? Si tu corazón está lleno de fe, está rebosando de fe, rebosando de las cosas de Dios, rebosando, de la palabra de Dios. Lo que sale de tu boca es palabra de fe. Lo dice nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de fe, palabra de fe sale de nuestra boca. Si nuestro corazón está lleno de cosas buenas, cosas buenas sale de la boca. Lo que hay en el corazón sale. Amén. Lo que hay adentro sale. Tarde o temprano sale. Amén. Aleluya. Tú crees en la palabra de Dios, tiene que creer lo que dice nuestro Señor Jesús aquí. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Vimos en 2 segundo, segundo Corintios capítulo 4 versículo 13. Porque creímos de acuerdo a lo que está escrito, hablamos, declaramos. Amén. Aleluya. Porque creímos. ¿Dónde se cree? En el corazón. Y cuando tú crees en el corazón, cuando tu corazón está lleno de fe, palabra de fe sale. Aleluya. Gloria al Señor. Juan capítulo 15, versículo 7. Aquí hay otra llave, podemos decir, para que continuemos en la fe, para que nuestra fe esté fortalecida. Aleluya. Juan capítulo 15, versículo 7, donde dice la palabra de Dios. Si permanecéis en mí, aleluya, en mí, está hablando nuestro Señor Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo, gloria al Señor. Entonces, lo de permanecer es llama una comunión con Él. No solo. Que tú eres salvo, pero tenés que continuar caminando en esa comunión con nuestro Señor Jesús, en esa intimidad con Él. Y de esa manera tu fe mantiene viva, tu fe mantiene activa, tu fe mantiene fortalecida. Amén. Aleluya si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. El Señor siempre habló que guardáramos su palabra. Amén. ¿Dónde guardamos su palabra en el corazón para que en el momento que la necesitamos salga? Aleluya. Entonces, si permanecemos en Él, mantenemos comunión con Él. Aleluya. Mantenemos intimidad con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y su palabra permanece en nuestro corazones, en nosotros. Amén. Tan guardada ahí. Nos dice que pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis. Aleluya. Y sabemos que cuando estamos con nuestro Señor Jesús en intimidad, pedimos siempre de acuerdo a la voluntad del Padre. Aleluya. Y si pedimos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, vamos a recibir todo lo que pedimos. Aquí nos dice, el Señor, Señor no miente. Aleluya. Gloria al Señor. Él está declarando esto porque es verdad. Si pedí todo lo que queréis y os será hecho. Todo. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso dice: permanece en, en mí. Cuando permanecemos en el Señor, sabemos cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sabemos cuál es la voluntad de Jesús para cualquier situación. Entonces pedimos de acuerdo a esa voluntad en la, para cualquier situación que estemos y Él nos lo dará. Aleluya. Pedir todo lo que queréis y os será hecho. Todo. Aleluya. Entonces es importante la comunión con nuestro Señor Jesús para que esa fe mantenga activa. Amén, y guardar sus palabras, mantener en su corazón que nuestro corazón te rebosante la palabra de Dios, lleno de fe para pedir para declarar en fe y recibir. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pasemos a la última escritura en el día de hoy. Amén. Aleluya. Recibiendo esta lección de fe que nos está dando nuestro Señor. Aleluya. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 al 8 y nos dice la palabra de Dios: "Pero pida con fe, ¿cómo se pide? Con fe, y de dónde nace la fe? ¿Sabe? la verdadera fe nace en el corazón. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Déjeme repetir el versículo 7. No pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gloria a Dios. Entonces vemos esta persona inconstante, desde la duda. La persona que duda es una persona inconstante. Aleluya. ¿De dónde viene esa inconstancia? Porque no hay comunión con nuestro Señor Jesús. No está lleno de la verdad. No cree la verdad de la palabra de Dios. No cree lo que está escrito. Entonces va a estar dudando. Y su caminar de fe va a ser inconstante, como dice la palabra de Dios. No va a tener un caminar de fe firme. Aleluya. Un caminar de fe de poder. Aleluya. Por eso es importante lo que nos dio el Señor allá en, en Juan 15 esa comunión mantener en él y su palabra esté en nosotros hermanos amén y pedimos lo que queramos acuerdo a la voluntad de dios y lo recibiremos queridos amigos y hermanos espero que su fe se haya activado se haya fortalecido y sigamos los consejos de nuestro padre celestial sigamos los consejos de nuestro señor Jesús cada consejo que nos da creamos su palabra mantengamos esa comunión con él mantengamos eh, inquebrantable comunión con su santo espíritu mantengamos estudiando la palabra de Dios meditando en la palabra de Dios amén recuerda el Señor está con nosotros le traemos satisfacción al Señor cuando lo movemos en fe eso le trae satisfacción al Padre aleluya dejémonos enseñar recibamos su palabra abrazamos su verdad su palabra es verdad el Evangelio es poder aleluya poder Cristo para salvación sabemos que salvación es eso está incluido todo ahí sanación hermano que creer la palabra de Dios y declararla en todas las circunstancias que nos encontremos. En la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén.